Tendremos que ver con los abogados de CONAF si hay que tomar acciones legales, pero por supuesto que vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, porque este dinero, esta plata es de todos los chilenos y no podemos permitir que la administración pública, en un tema tan importante como es combatir los incendios del país, se administre tan mal los dineros y se cometan este tipo de irregularidades. La administración anterior tiene una gran responsabilidad. Este déficit de 26.500 millones de pesos no se han producido en estos 24 meses. Así recibimos este servicio del Ministerio de Agricultura, que es CONAF. La verdad es que la desprolijidad y la mala administración del gobierno anterior se está reflejando en los números que estamos dando a conocer hoy día.